como los precios son muy buenos, nosotros arrancamos desde los 100 pesos hasta el tope de 500 nada más. Y lo que sí, este año no tenemos las alfombras y tenemos que conseguir otra tejedora ahora. Claro. Y tampoco no llegamos a hacer frazada como todos los años. Si podemos ahora para agosto, sí, vamos a tratar de realizar. Y lo que sigue de, como novedad, tenemos una donación de una institución que cambiaron de modelo y son todo prendas nuevas, sin uso. Lo único que tiene el logo, pero es algo fácil de solucionarlo, poniéndole un bolsillito, poniéndole un loguito encima y después los pantalones buzo que tienen una tira cosida con puntadas largas, que eso también se puede descoser y no se sabe de dónde vino. Que le molesta que se vea eso, ¿no es cierto? Pero para la gente del campo, yo creo que lo van a usar sin sacar ese logo, porque es algo nuevo y lo van a poder usar todo el año, porque es algo de calidad. Bien. Qué bueno esto de contar con estas posibilidades de que otros les traigan o que ustedes puedan buscar también distintas propuestas. Sí, por supuesto. Y agradecemos ese buen corazón de esa persona que no sabía qué hacer. Dice, sáquenlo por favor de encima que no lo quiero ver más, porque es mucho dinero que ella ha invertido y le quedó eso. Y bueno, dice, lo voy a donar, voy a hacer por lo menos una obra de bien. Me parece muy bien. Bueno, recordemos qué otras opciones va a tener el público. Y siempre ahí entra algo de televisores, algo de cosas de cocina, algún mueblecito, hay estufa, hay espejo. Y a último momento siempre te llevan directamente al salón para no entorpecer ahí en nuestra sala, ¿no es cierto? Como no tenemos tanto espacio y más con toda esta cantidad de ropa nueva que nos ha entrado, está tapado la salita, apenas podemos sentarnos nosotros. Así que bueno, como siempre los esperamos, el día miércoles 10 de mayo, de 8:30 a 12:30, y ahí vamos a estar todos con las cosas expuestas y cada uno puede entrar y elegir lo que quiere. Vayan con un poquito de dinero porque se van a entusiasmar porque hay muchas cosas lindas. Eso está bien que lo aclares, ¿eh? Y muy baratas. Muy baratas, porque arrancamos de los 100 pesos a 500. Hoy día, ni con 500, ni siquiera podés comprar un pan. Bueno, María Luisa, invitada a la gente, recordemos, Salón. Sí, Salón Esperanza, sobre calle Ramírez, de 8:30 a 12:30. Ahí vamos a estar atendiéndolos con mucho gusto, como siempre. No, gracias a ustedes porque siempre nos dan este espacio para poder difundir nuestro trabajo. Y como saben que la mayoría que va destinado a los ortopédicos o si surge alguna otra ayuda.